Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Bueno, lo prometido es deuda, así que acá estoy comentando la película La Monja 2. Eh, la verdad que tardé mucho en hacer esta crítica porque la verdad creo que. en mi opinión, yo creo que La Monja fue. es un personaje que está la verdad eh, llevado a cabo muy pobremente, en mi opinión. A la gente que le guste, la verdad que me alegro mucho. Pero la verdad que siento que la, que la monja es un personaje muy rico para jugar. En el género de terror, por supuesto. Ya todo el mundo sabe que, que, que la uno capaz eh, un poquito como que defraudó. Y yo iba con muchas expectativas para esta película. Pero la verdad que... Es como que, si bien capaz me, 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 o sea, me gustó un poquito más que la 1, tiene cosas aceptables, por así decirlo, eh, es como que no, no me gustó tanto como el Conjuro 1 y 2 y Annabelle Creation o Annabelle Comes Home, ¿no? Bueno, antes que nada, vedores, un pequeño repaso de la saga del Conjuro. Recordemos que esta película, La Monja 2, es parte del universo del Conjuro, ¿no? O como, le, o, como muchos le dicen, el Conjuroverse, ¿no? O The Conjuringverse. Bueno, el universo del Conjuro comenzó, por supuesto, con El Conjuro, dirigida por James Wan, una peli que está, para mí, hermosamente dirigida. No obstante, James Wan, tanto en la 1 como en la 2, él es como que te pone de capa una historia de terror, pero hay un trasfondo que es, por supuesto, la historia de amor de los Warren, ¿no? Eh, entre Farmiga y Wilson hay por supuesto una química excelente yo creo que hacen de los Warren muy bien no tienen que sí o sí interpretarlos de manera veraz por así decirlo a los Warren originales para nada pero les dan esa, esa impronta por así decirlo cinematográfica que ayudan a aportar, ayudan a darle este aporte de amor a la saga ¿no? así que bueno, para mí las mejores de la saga son el Conjuro 1 y 2, dirigidas por James Wan Annabelle 1, a mí la verdad que no me disgusta tanto pero tiene cosas muy también rescatables, como por ejemplo la escena del ascensor a mí, a mí me parece excelente, lo mismo con la parte en donde la niña va corriendo y se va transformando así en un segundo y después cuando abre la puerta, ¿no? Cuando estás presidiendo a la protagonista en, 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 por toda la casa. A mí la verdad que esa parte me gusta mucho. Eh, pero a mí, eh, o sea, me pasa como, digamos, al revés que con el, que con el, conjuro, que con el conjuro, ¿no? Me gusta más de Anabel la 2 y la 3. La 2 está muy buena. Y la 3 creo yo que está muy bueno porque una de las cosas que está buena de este universo es que no, o sea, no tenés que verte todas las películas anteriores para entender la película que está que se está digamos estrenando, ¿no? Así que y este ejemplo lo hace muy bien Anabel 3 Anabel 3 vos la puedes ver tranquilamente sin conocer el universo de Conjuro. Es como que te da, a ver, el fuera de campo funciona tan bien que cada película es como autónoma y esto pasa con todas las películas, ¿no? Y Anabel 3 es un ejemplo claro de ella y Anabel 3 me gusta es porque, porque estamos, digamos, conviviendo en este. por así decirlo. sótano de los Warren, ¿no? Y es como que conocemos cada secreto de ahí. Eso a mí me parece muy interesante. Bueno, después llegó la monja, que bueno, fue la verdad que una excepción. La única parte que a mí me gusta es la parte que hacen tributo al exorcista 3. Cuando la monja persigue. Cuando la monja esta fantasma persigue... A la enfermera creo que es. Después, La Llorona tampoco me gusta tanto. Está buena, creo que está, está bien. Pero ya creo yo que con el Conjuro 3 la saga empezó un poquito a decaer, ¿no? Eh, si bien capaz estaba decayendo desde antes, pero teníamos películas como Anabel 2 y 3 que es como que hacían reflotar la saga nuevamente. Pero acá, yo, acá creo yo que hay un problema, ¿no? Y el problema para mí es el director. De La Monja 2. Eh, porque en La Monja 1 el director es Corin Hardy, ¿no? Corin Hardy. Bueno. Eh, que la verdad que ha dirigido. Ha, ha dirigido poco terror Corin Hardy Pero. Y en La Monja 2 tenemos a Michael Chávez. Michael Chávez que había dirigido justamente El Conjuro 3, una película para mí que un, un montón defraudó. Y también La Llorona. Yo creo que de estas tres películas que él hizo, La Llorona está como la más aceptable de estas tres, ¿no? No sé por qué eligen a este director, por qué lo siguen dirigiendo, cuando sabemos que este director justamente no ha entregado películas tan buenas como El Conjuro 1 y 2. Yo sé que capaz compararlo con James Wan es un poquito injusto, ¿no? Pero yo creo que estaría bueno capaz que elijan directores que se amolden al estilo de James Wan, ¿no? Porque James Wan sabe generar terror muy bien. Y como decimos siempre, James Wan te pone la capa de terror, pero el trasfondo te pone una historia, como una segunda historia, ¿no? Bueno, a mí la Monja 2, como dije antes, me gustó más que la 1, pero siento que la verdad se podría haber jugado un poquito más. ¿Por qué digo esto? Porque en la, en la Monja 2 se menciona el tema de Santa Lucía y la búsqueda de los ojos ¿no? bueno se podría haber jugado un montón con esto con la mirada y el cine no recordemos que acá en el canal siempre decimos así como nos enseñó siempre Fareta y nuestros eh, maestros del cine que es muy importante en el cine no solamente ver sino saber mirar ¿no? y yo creo que esto este concepto se podría haber puesto muy bien en la monja 2 y no se pudo aprovechar la única parte que me encantó, que dije, wow, qué buena parte, qué bien filmada que está, es la parte de la escena de revistas, del puesto diario, de, de puesto diario, de, de puesto diario y también de, de, de revistas, ¿no? Eh, la escena esa está para mí tan bien filmada, tan bien filmada, que digo, pucha, ¿por qué no hizo algo así Michael Chávez en toda la película, ¿no? No digo una escena así siempre, ¿no? Pero, esa estrategia para filmar, esa creatividad para filmar, ¿no? Creo que lo hizo tan bien ahí que bueno. Lamentablemente no. no se pudo hacer, ¿no? Así que yo creo que está el error. en los directores. Eh, yo quiero. No creo, yo quiero que la próxima entrega de la monja, la monja 3, supongamos. Siga con el director de Anabel de 3, Anabel Comes Home, que es Gary Doberman. Creo que ese director lo haría muy bien en la saga. Creo que darle una oportunidad a este director sería bueno para la saga del conjuro, ¿no? Porque la verdad que tenemos tanto Michael Chávez en el conjuro hasta ahora que la verdad que eh, creo que no está muy bien, digamos, funcionando, ¿no? En la saga. Así que bueno. Gente, esta fue mi crítica de la Monja 2. Eh, voy a ver si puedo subir esta semana, que se los debo de hace un montón. Scream 6, que también las tengo, las, o sea, se las tengo también eh, en deuda pendiente hace bastantes meses. Así que bueno, voy a ponerme al día con eso, ¿ok? Bueno, esto fue todo, gente. Hoy es lunes, así que que tengan todos buena semana. Hasta luego.